canal de Palmiser. Hoy vamos a hacer unos langostinos muy sencillitos, de una manera muy rápida y muy sabrosos. Yo los voy a hacer aquí en esta pequeña, es una especie de plancha, es una sartén plancha. Se pueden hacer también al horno, pero como hay poca cantidad en esta vez, pues lo voy a hacer aquí. ¿Bien? Bueno, pues tengo los langostinos. Los vamos a hacer aquí un poco, vuelta y vuelta, y luego le vamos a hacer un majado con perejil, ajo, cúrcuma, que esto es lo que le va a dar el toque tan rico que van a quedar, y jugo de limón y un chorrito de aceite. Y luego cuando los hemos sacado, se lo vamos a rociar por encima. Bien, pues yo tengo ya aquí calentando la planchita esta. Vamos a echar un poco de sal gorda, ¿eh? Ahí. Voy a poner un chorrito de aceite, muy poquita cosa. Ahí. Vamos a esperar unos minutos, un par de minutos, que caliente bien esto y colocamos los langostinos. Y mientras vamos a preparar el majadito este, que es el que le va a dar el toque a los langostinos tan ricos que van a quedar. Yo en este caso le voy a poner la cúrcuma, ¿eh? Pero si no nos gusta la cúrcuma, bueno, pues los hacemos sin ella, ¿eh? Simplemente con el majado de ajo y perejil, ¿eh? Y el limón, que queda muy bueno también. Pasa que a mí esta especie me gusta mucho. Además también es muy buena para... Es una especie que es muy, muy, muy buena para el cuerpo. O sea, es muy sana, digamos, ¿no? Tiene muchas propiedades. Y entonces, pues la vamos a aprovechar a hacer. Bien. Cortamos el... perejil, lo cortamos un poquito para que se nos maje bien, ahí, he cogido este mortero que es un poco pequeño para eso, pero bueno, le echamos un poquito de sal para que no se nos salte, ¿eh? Y lo machacamos bien. Voy a poner los langostinos aquí porque ya están listos. Ahí está ya calentita la sartén. Los vamos colocando así. Lo voy a poner aquí en el medio, ¿eh? Esto, como todo el marisco, pues hay mil formas de prepararlo, ¿eh? Pero yo en este caso, pues lo voy a hacer así porque me gusta mucho. Ahí. Echamos otro poquito de sal por encima. Ahí. Machacamos el ajo y el perejil bien. Vamos a echarle limón. Yo tengo costumbre de exprimirlo así, pero si nos viene mejor con un exprimidor, pues lo hacemos con el exprimidor, ¿eh? Echamos la cúrcuma, un chorrito de aceite, poquito, ¿eh? Ahí. Y
ya tenemos el majadito hecho, que lo voy a echar aquí. Vamos a darle ya vuelta a los langostinos, porque ya está, mira, cuando se empiezan a poner un poco blanquitos, esto no se puede dejar mucho, porque si no, el marisco muy hecho no está bueno. Bueno. Voy a dejarlos un par de minutitos más y ya está. Bueno, pues tenemos ya los langostinos hechos. Vamos a colocarlos aquí mismo, en esta fuentecita. A ver si no me quemo. Luego los colocamos. Ahí. Esto ya nosotros luego los colocamos como nosotros mejor veamos. Y le vamos a poner aquí un poquito de limón. Muy bien, tenemos nuestros langostinos y ahora solo nos falta de echarle este picadillo por encima, este majado, que le da un toque para chuparse los dedos. ¿Habéis visto? En 5 minutos tenemos nuestro plato hecho. Espero que les haya gustado. Si les gusta el vídeo, inscríbanse al canal y automáticamente cuando yo subo un vídeo le llegará a ustedes. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.